está muy implicado con sus pueblos, ¿no? Con su primera línea de batalla. Gracias también a todo el equipo de concejales salientes, muchas gracias, del Grupo Municipal Socialista, muchos de ellos compañeros de corporación en el mandato 2007-2011. Gracias también a todo el equipo de campaña que ha ido calle por calle, vecino por vecino, con mi carrito de la compra, lleno de programas electorales, para difundir un proyecto que entre todos habíamos confeccionado. Gracias también a todos aquellos que os habéis interesado y habéis participado en este proceso, porque vuestra opinión y vuestro apoyo han sido muy importantes. Un gobierno transparente, un gobierno honesto que no dé ni una sola excusa al malentendido, que tenga como bandera el servicio a los demás, que haga del bienestar de los más de 23.000 personas que vivimos en este ya no tan pueblo su máxima aspiración. Como os he dicho antes, quiero que estos 4 años sean los años en que San Joan vuelva a ser un pueblo próspero, un pueblo, el pueblo en el que vivo, el pueblo acogedor y abierto, en el que da gusto vivir, trabajar y compartir. Porque nuestro pueblo es un pueblo con muchos recursos, con tantos que a veces no se ha sabido qué hacer con ellos.